La subida del precio de la electricidad está generando problemas que no solo afectan a las familias consumidoras, sino también está poniendo en riesgo la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Si bien es un asunto que no es de competencia municipal, sí que creo que debemos abordarlo desde el entendimiento y desde la responsabilidad política, evitando cualquier debate partidista. Esta semana se ha aprobado a nivel del Estado un decreto que, si bien contiene cosas positivas por cuanto que pretende defender a las familias consumidoras, es insuficiente para proteger a nuestra industria. Por eso creo que es importante modificar dicho decreto para que incorpore elementos que protejan a nuestra industria para así generar empleo y garantizar la recuperación económica de nuestro país.